Bueno, buen día, ¿cómo les va? 908, 16 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Venimos de un fin de semana, para algunos un fin de semana como de 46 días, y para otros, una semana normal, pero con un montón de cosas que han ido sucediendo. Más allá de la pelotudez que hacemos antes de arrancar al aire, buen día. Muy buenos días. Buen día a todos. Pasaron varias cosas el fin de semana. Uh-huh. Si las ordenamos cronológicamente, podemos dividirlo entre el recital de Violeta, One Direction, el chino Maidana, la carrera de Star Wars y la fecha de fútbol. Son muchas cosas para... No dábamos abasto. En Twitter no dábamos abasto. Vamos abasto, ¿no? Eso es muy sí, muy en Twitter no, fue un fin de semana agitado para el mundo tuitero. Pero más allá de eso, varias cosas, ¿no? ¿Por dónde arrancamos? A ver, ¿qué es lo más importante? Lo del chino Maidana, sin duda, ¿no? Me parece que lo del chino Maidana fue el acontecimiento. Se notó en la tele por lo que midió, creo que entre cable y televisión abierta fueron como 50 puntos. Sí. ¿Cuánto hace que no pasa? Eso solo pasa en acontecimientos deportivos, eso, ¿no? Digo, acontecimientos de deporte. Creo que la pelea de la primera, sobre todo, de Maravilla Martínez anduvo por ahí también. La de, ¿no?, Chávez, la de... Sí, la, exacto. Y fuera de eso, quizás alguna final de Gran Hermano, cuando Real le hace... Sí, Real una vez le hace un 5 a Tinelli. No, creo que le hace 40. Ah, 40 era. Sí, ah, creo. Bueno, claro. Sí, eso está cada vez más difícil. Es que 50 es solo eso. Acontecimientos deportivos o digo ese tipo de cosas, como donde hay un consenso general de, bueno, a todo el mundo le interesa eso, sí. Y no a lo mejor, uh-huh, Tinelli, que puede ser que a alguien no le interese. Quedó la sensación de la derrota digna ante... El que, para aquellos que no lo conocían, el mejor. Sí. El mejor, pero el era mejor, bueno, El mejor por arriba de todos, de una manera escandalosa. Digo, no es que es un tipo, un improvisado, ni mucho menos, o uno que la pegó en este momento. Por algo está invicto. Y lo del chino Maidana estuvo bien. Ostentó dignidad lo del chino Maidana. Un especialista te puede decir si la estrategia es buena o mala, en qué falló. Para el ojo no entrenado como el nuestro, se notó que dio lo mejor. Y nos quedamos con eso, me parece, ¿no? Yo una estadística acerca de la cantidad de golpes tirados y acertados. Sí. Mayweather tiró 400, acertó 200 y pico. El chino tiró 800 y acertó menos que Mayweather. 200 y pico también, pero un poquito menos, 20 menos, creo, 30 sí. menos. Varios fueron sí, abajo. Sirve de algo. Varios fueron sí, abajo, lo dijo Mayweather después. Y después hay otra cosa que a mí me pasa en particular. Yo no es que sea un especialista de boxeo, pero sí soy bastante fanático, sobre todo de la época de oro, los 80 que vivimos. Tengo varios videos al respecto. Y es un peso por abajo de mediano que me cuesta mucho, porque las peleas suelen ser muy largas porque los boxeadores son medio livianos, son tipo de 60 kilos. Sí. Entonces, no vas a ver la espectacularidad que hay en Rocky. Claro, que hay en Rocky o en los pesos completos, donde una mano se manda a dormir a alguien. Acá suelen ser peleas largas, suelen ser peleas donde hay mucho golpe, mucho roce, se traba mucho. Para mí era claro que Mayweather tenía algo de temor, sobre todo en la primer mitad de la pelea. Entonces sí. cada salto, cuando el chino volvía encima de él con todo lo que tenía, se iba a la cuerda y lo trataba de enganchar, lo cansaba. Igual estéticamente son las mejores peleas son en esos pesos. Estéticamente, digo, el boxeo como arte, si querés, como danza. Bueno, poca danza el chino, si querés que te diga algo el chino. Claro, bueno. Chino no es... Más rústico. Claro, chino se clava y tira mano. Ahora digo, los que no estamos tanto en el boxeo y que vimos 3-4 peleas en nuestra vida y que, qué sé yo, nos resulta entretenido, pero tampoco es que nos vamos a poner a ver todo... ¿No pasó que vivimos el drama del no montaje? Digo, que Rocky uno ve que lo caga, pasa la pelea rápido. Ah, bueno, ¿no? Obvio, pero eso cuando uno entra... Y... A mí se me pasó volando. Pero igual, ¿sí? Sí. A mí me resultó tensa, pero me aburrí en un par bueno, de eso, momentos. Bueno, eso lo hablamos la semana pasada, cuando yo era chico, cuando hablamos con Esteban Lamote, que cuando uno era chico veía a Rocky y después veía pelear a Koji y era obvio que no era lo mismo. Koji era verdadero. Sí. Y ya está. Ese drama. Es eso. Salió una noticia, está en Infonews y está en Clarín. Okay. Por mostrarte dos modelos de país, ¿no? Sí, sí. La FIP contra los monotributistas que viajaron a la pelea del chino Maidana. Ajá. Los están esperando a todos de vuelta. Sí. Sí. La Administración Federal de Ingresos Públicos definió como un knockout. Y los excluyó del sistema, pues hicieron un viaje que costó entre 40.000 y 60.000 pesos.
nocautan monotributistas, así definió la FIP la decisión de excluir del monotributo a quienes revisten en ese régimen y viajaron a Las Vegas. ¿Eh? La Administración Federal de Ingresos Públicos excluyó del régimen simplificado para pequeños contribuyentes a 17 monotributistas que viajaron a Las Vegas a ver la pelea entre el chino Maidana y Mayweather. Entre ellos, el titular de un Porsche Carrera evaluado en 1.200.000 pesos y un abogado que el año pasado viajó 10 veces al exterior. El costo, según el comunicado de la FIP, el costo de los paquetes turísticos para ver la pelea variaba entre 40.000 y 60.000 pesos. Los excluidos realizaron gastos que superan los ingresos declarados para su categoría de monotributo. Ahora los contribuyentes deberán regularizar su situación en los impuestos del régimen general desde el periodo en el que sus ingresos excedieron dicho tope. O sea, los excluyen, le dan la oportunidad de recategorizarse. Lo que te dicen es recategorizate si te fuiste a la mierda, ¿no? Si no tenías declarada la guita con la que viajaste. Fue lo de Violeta el viernes. Impresionante. Fue hermoso. Hubo gente que me decía que... No entiendo el odio. Yo tampoco. No, yo tampoco. Obvio que no. Un espectáculo infantil se da en espacio público gratuito. No entiendo el odio. No entiendo la indignación. Bueno, tenés dos tipos de indignación. ¿Cuál es la indignación? No, no. A ver, te digo... No las justifico ninguna de las dos. No, pero el planteo no tiene, no. A priori no tiene nada para indignarse. Pero espectáculo público infantil. Bueno, tenés primero la del gusto, la del que te dice, pará, que te lo digo. No, está bien, no te iba a decir nada. No. Primero la de los que te dicen, Violeta, una cagada para adolescentes. Eso por un lado. Y por otro lado... Aguanta la pastilla del abuelo. Y por otro lado... Sí, es verdad, sí. Por otro lado, Macri con Violeta, Macri. También la otra es esa. Sí, las dos, claro. Me parece una pelotude. A mí me parece que... Una opinión, ¿eh? Sí, a mí me parece que en cualquiera de los dos casos... No daba para la indignación. No. Pero de ninguna manera, qué sé yo, no sé. Mira que... Uno de los padres que fue, que no pasó, pero uno de los padres que fue me decís que dice, che, estaba mal organizado, alguien se queja de algún tema, bueno, será otra queja. Sí. Pero a priori, el postulado, un espectáculo infantil para chicos, gratuito, al aire libre, un feriado... No encuentro una falla. No me parecía mal. Si la excusa es cortaron todo, bueno, una vez por mes hay una carrera de runners. Sí. Siempre, sí. Todos los días, claro. Tenés carreras de runners ahí en Figueroa Alcorta, sí. Cerca del monumento. Siempre te lo cortan, digo. Sí. Si es por eso, tendríamos que empezar a ver de trasladar ciertos eventos a otros lugares. Más allá de esto... Una vez, no pasa nada. A mí no me pareció tan grave. Por favor. Y por otro lado, después mucho mensaje, no me llegó mail, pero digo, mucho Facebook, mucha cosa de esto costó, ¿no? Y ya había cifras que eran ridículas. Claro, que era, esto costó 7 millones de dólares. 7 millones de dólares te cuesta traer a Roger Waters 7 veces a River. Sí, después, sí. Y, digo, es ridículo lo que está. Y después otra cosa, más allá de que la foto de Macri, sí. Que parece que le está pispeando los pechos a Violeta... A nivel cultura pop es maravillosa. Es hermoso. ¿No? Y es suma un peldaño más a la escalera. Una gema. A la escalera de tropiezos mediáticos de Macri. Uh-huh. Digo, no es para indignarse como cuando se inundó todo y estaba viendo aquí. Digo, bueno, en ese caso decís, sí, loco, la verdad que sí. La verdad que no era momento. Hay cosas que no las estaba manejando bien. Cuando dijo lo de los piropos, no está bien asesorado, está diciendo cosas que no van. Ahora. El pelo al huevo. Con saña, aparte, como, mirá. No lo agarraron, matando, claro. Un perro con un cuchillo. No. Claro, era... Ni siquiera podemos decir que le está mirando los pechos a la chica. O sea, está la mirada está para abajo. Andás a saber lo que está mirando, te da un juego de perspectiva y te hago creer que cualquiera está mirando cualquier cosa también. No digo que no, pero sí. Digo, ¿qué importa? La postura, señor Burns... Que algunos, el tema de Frozen, cantó por Violeta, encontraron, que algunos encontraron, sí. Era chistoso, era realmente la comparación entre, sí. Burns encorvado y Macri con la y era está bien, sí. Es una foto muy graciosa, sí. Digo, listo, quiero decir una cosa con respecto al viernes antes de ingresar en tu fin de semana, Seba, porque me interesa lo que hiciste, me despierta curiosidad, muy lindo lo que hiciste, porque ya sé lo que hiciste pero quiero que lo cuentes, obviamente. Viejendeja, el viernes se habló de Viejendeja, sí. El concepto de Viejendeja, y pegó mucho, muchísima gente me lo mencionó,
muchachos mencionaron también que se sienten viejendejos. Esto es aquel que tiene 20 y poco, que es joven y tiene actitudes de anciano y se queda el fin de semana, pero orgullosamente, y nosotros lo hemos reivindicado desde este lugar también. Yo te digo, viejendejos es una sección, ¿eh? 5 minutos, una vez por semana, compartimos experiencia de viejendejos. Mucha gente me lo dijo, mucha gente. Así que probablemente... Que llamen después cuando hagamos la sección. Sí. Por favor. Probablemente viejendejos sea una sección de gente sexy. Bien. Bien. Perfecto. Sábado a la noche. Descontrol. Se llamaba un tema de Morris. Sí. Se hacía tarde y hacía calor. ¿Los twists cómo no, es? No. ¿Cómo arranca? No, era un sábado a la noche. Era un sábado a la noche. Tenía plata, tenía plata y hacía calor. Plata y hacía calor. Bueno. Sebastián De Caro fue a correr. Fui al Star Wars Run, que se desarrolló en el hipódromo de San Isidro. Varias cosas para apuntar. La primera, una convocatoria espectacular. Yo creo que habría 3.000 personas, ¿no? No puedo precisarlo. 3.000 corredores, digo. Había mucha más gente que iba a curiosear, ver el escenario, los disfrazados y tal. Sí. Es increíble la fiebre que despiertan los disfrazados, sobre todo en gente que nunca pisó una convención de cómics. Como si hubieran llegado los actores originales de una película que jamás vieron. Hay un punto Han Solo. Número uno. Acá tenemos un Han Solo que es el Han Solo. No estaba ahí. No, yo vi la foto. No había, no lo cruzaste, pero lo vi. Acá hay como el representante oficial, no elegido por George Lucas, pero claro. Hay uno que ya lo vi varias veces. La gente sacada. Aparece alguien disfrazado de algún personaje, aparece alguien con un tubo de neón que parece un sable luz, se vuelven todos locos, todos. Grandes, chicos, abuelos, no importa. Lo segundo, un párrafo aparte para los chetos que estaban produciendo para canales de deportes que te decían, ¿te puedo dar una nota acerca de la saga? ¿Quieres hablar acerca de la saga? Y yo te voy a decir algo. Una saga es lo que tenés en el cerebelo que no te deja pensar y articular dos pensamientos juntos. ¿Quieres hablar de la saga? Sí, quiero hablar de la saga. De la saga que empieza con... de la saga y del asado. ¿Quieres hablar de la saga? Bueno, perfecto. Sí. No, hay gente no para decir la saga. Hablamos de la saga. Nadie le dice la saga. Dicho esto, dos cosas muy lindas. Primero, que estaba bueno. Ah, me encara en una nota. Vos correr ni a palos, ¿no? No. Vine a correr, de hecho. Lo que no me interesaba era correr. Pero el prejuicio de alambre, de gravedad, de calidad cero. Sí. Cheto productor, pashmina al cuello y la saga. ¿Hablamos de la saga? No correr, ¿no? Rodete. Bueno, perfecto. Bien, perfecto. Ojalá que te dé tripio por detrás. Bien. Ojalá que te den. Lo que digo es, la carrera muy, muy divertida, digamos, 6 kilómetros. Cuando dieron la largada, mucha gente que pensó que 6 kilómetros es como ir de acá a la esquina. Para entonces era, ¡vamos! Y a los 300 metros, muertos. Muertos en el piso, en la oscuridad, como... ¡No! Sammy. Pero gente con cuerpo, gente de gimnasio, que era... ¡Vamos, vamos! Tomando aire, hiperventilando, como... Sí. ¡Vamos, pibe, vamos! Y a los 500 metros estaban muertos, porque no... Claro, pues son 60 cuadras, papi. No es que... Si vos corres como un loco a los manotazos ahogados, de ¡vas a correr! Los indios te huelchen. Es un caballito linier. ¡Murieron! Claro, murieron. Linier, ¿sabes la cantidad de muertos que había a los 800 metros? Para, una cosa para aquel que no lo sabe, porque... También la idea del que no fue puede pasar por ahí es... No corrían disfrazados, corrían... No, claro, corría vestido de para correr. Porque disfrazados hubiera sido muy bueno. Te hago un pequeño paréntesis, un abrazo al oyente que ya nos acusa de haber girado a la derecha porque no nos jodió lo de Violeta. Perfecto. Sí, un abrazo que cambie de radio. Enorme, que siga enorme. Luchando contra la derecha, donde quiera que estén, Sierra Leona, donde estén. Bien, entonces... Iba gente cayendo. Gente que nunca corrió y que cree... Ah, esto es una pavada. Hay que una vuelta de hipódromo, vamos. Vamos, papá. Era largo. Aparte, en cada... Ah, esto es buenísimo. En cada posta, en cada kilómetro, vos tenías una sorpresa, entre comillas. Del kilómetro 1 al 2 tenías unos Stormtroopers, unos soldados blancos del Imperio. Y la gente se frenaba a sacar fotos. Dejaban la carrera como... vamos, sacaban el celular. Y se sacaban fotos. O sea que corrían con el celular. Sí, claro. Entonces abandonaban la carrera. Así en cada posta. Después te daban agua. Digo, la carrera como carrera, si querías hacerla, era interesante porque la distancia era interesante y pues estaba bueno. El primer kilómetro y el último, los que lo corrieron lo saben, tenía el pasto crecido. Crecido pasto que no está cuidado. Entonces... Te comía piernas eso. O sea, claro. Sé lo que es un kilómetro con el pasto, no, pero tenías un pasto regular, de... Tenías que regular todo el Había tiempo. Había que correr inteligentemente, pero entre para, comillas. Vos te preparaste para hacer esta carrera. Digo, vos entrenaste... Yo corro regularmente, lo que hice fue un fondo diferente, hacer un fondo de 2 kilómetros, que es el que hago habitualmente, 2 veces por semana, hice uno de 4.700. Ah, a eso me refería. No del total de la carrera, y la suficiente cantidad de días antes como para reponer el cuerpo un poquito. Corro con un entrenador, que es el que salió al aire una vez, que sí. Es maratonista de
que corre 42 kilómetros, que corre distancias profesionales, entre comillas, y de alguna manera corrí con él. Entonces sabía, el ritmo me interesaba, dos cosas me interesaban. Uno, no detenerme nunca. Dos, tener siempre el mismo ritmo. Esto lo pude cotejar con un pequeño programita que le activas al teléfono y te dice cuánto corriste cada kilómetro. Y logré, dentro de todo, ambos, con un rango de 20 segundos, ambas propuestas las logré. En 50 minutos terminé el recorrido. Bien. Sí. ¿Renovaste tu amor por la Guerra de las Galaxias? Porque, a ver... No fui a eso, pero ahora no, vamos con eso. Porque, a ver, lo que suele suceder cuando... Sí. Cuando a medida que uno va creciendo, obviamente toma distancia y ve las cosas desde otra perspectiva. Entonces, probablemente, si no lo conoces a Seba, quizás la idea que tengas es la Guerra de las Galaxias, pero si sos una persona que ama el cine y todo lo demás, sabes que no es la mejor de todas las películas. Sí, te puede pasar lo que me pasa a mí, sí, que es que con un momento, con una etapa de la vida, uno no puede dejar de asociarlo, claro, y le remite algo muy, muy lindo. Y la verdad es que... se puede disfrutar desde ese lugar, no tanto desde un lugar cinematográfico. Uh-huh. Más allá de eso, creo que puede llegar a suceder que si estás en un lugar así, están todos disfrazados y eso, y te agarra una cosita, decís, qué lindo. Y... Qué lindo que la gente lo disfruta, sí, sobre todo los nenes, me encanta. Sí. Los nenes chiquitos que descubren eso, que uno se ve reflejado en esos chiquitos. Ahora, tres puntos rápido, En la Rolling Stone, que tiene, cuando salió episodio 3, a Darth Vader en la tapa, escribió un alegato acerca de qué era para mi hermano y para mí la Guerra de las Galaxias, desde el corazón, desde lo más interno y emocional. ¿Bien? Sí, sí. Mi hermano y yo, él en el omóplato, yo en el hombro, tenemos un tatuaje de Star Wars que nos une como hermanos, que es el de la Alianza Rebelde, un símbolo que creo que se tatuó el país entero, digamos. Sí. Es el más común de los tatuajes de la Guerra de las Galaxias. Segundo, es una de las primeras películas que vi de chico, una de las que más vi en mi vida. La tengo en todos los formatos, en Super 8, en VHS, un montón de ediciones, en Blu-ray y tal. Tercero, sé que George Lucas jamás se pensó todo desde el vamos. Sé que no es ninguna obra de ingeniería monumental. Sé que tiene que ver más con lo emocional que con lo genial del cine. Sí. Cuando se reestrenaron las películas, las ediciones especiales que incluían algunas escenas borradas o agregados digitales, fui a ver la primera de las películas, episodio 4, 1977, al cine. Sí. Y un newcomer, un recién llegado, uno que se quería hacer el fanático el día uno, cuando aparece Darth Vader en pantalla, gritó, ¡juira, bicho! Como si estuviéramos viendo al soldado Chamamé en un teatro. Me di vuelta y pocas veces le clavé la mirada con tanto odio a alguien, como diciendo, recién llegás, te haces el campechano con algo que para mí es emocionante porque lo consumí de chico y te tengo que tolerar haciéndote el cabeza con algo que me conmociona y me emociona. Ergo, te odio instantáneamente. Todo eso en una mirada. Imagínate lo que fue. Y ojalá no vuelvas más, nunca más, a disfrutar de Star Wars porque no te lo mereces. Ahora, en un rato me vuelvo a enojar. Pero digo, ¿cuál es el problema, bro, acá? Sí. ¿Qué nos duele? Para que se entienda. Mira, me duele. Me duele este cheto desagradable que hablaba de la saga y que cree que yo me baño desnudo con muñeco de la Guerra de la Galaxia frotándomelo para tener una erección. Que eso es cierto, pero no, me duele, no importa. Me duele la gilada advenediza que es... Loco, me cambió la vida, no hables así de la película ni de George. Yo sé que George es un chanta, yo me estudié la vida de George, me leí 50 libros de la vida de George, te la puedo recitar desde el día que nació hasta el día de hoy, te hablo de sus hijos adoptivos, te hablo de todo, y se hace todas las chapuzas que tiene la Guerra de las Galaxias. No obstante lo cual, me emocionó de chico, me gusta, pero no ando chapándome los Blu-rays, desnudo, frotándomelos por las partes. ¿Estamos de acuerdo? Tres. Quedó claro. No se entendió del todo, Seba. Perdí la verdad, cuenta. No se entendió. La frivolización de lo que a uno lo conmovió de niño me angustia directamente. Cuando veo que se frivoliza lo que me emocionó, a mí es lo peor que me pueden hacer. Bueno, eso y la guerra nuclear, sí. Podemos debatir una cosa tonta, pero efectiva. No sé, digo, una efectista. Cosa así. Efectista, a lo mejor. De Star Wars y correr, digo... No va de la mano. ¿Qué porcentaje de la gente había entendido la Guerra de las Galaxias y qué porcentaje de la gente se anotó en una maratón? Mira, ¿cuánto había fan de la saga y runners a la vez? Déjame cerrarlo. Me suena a que es como más una movida de uno de marketing que jamás vio la película, bueno, que algo real. Primero, que se hizo en varios países del mundo. Ok, de acuerdo. ¿Está? De marketing primero. De otra parte del mundo. Segundo, me encanta que una serie de películas de ciencia ficción esté asociada a un acto deportivo, público, de noche, original, diferente. Porque si no, es como... Lo único que se puede hacer con las películas es ir a verla al cine de nuevo. Digo, es interesante que se junte o confluyan de alguna manera a hacer un evento
deportivo, si se quiere, asociado a algo que tiene que ver con el mundo del cine. Me parece muy divertido. Ayer fue interesante, cuando menos. Porque aparte, era, el evento estaba lindo, el evento era lindo de vivirlo, era, estaba no, bien. ¿No estamos en un momento igual en el que, así como en los programas con panelistas, todo tiene el mismo valor? Entonces, en una semana, en uh-huh. una, digo, por ejemplo, totalmente. Pasa, esto se ve mucho en redes sociales, digo, ¿no? En una semana tenemos que tuitear sobre el Chino Maidana. En otra semana tenemos que tuitear sobre fútbol. En otra sobre el marido nacional en Vélez, en otra sobre Mirta. En sí. otra sobre el Hombre Araña. Y en esta semana lo dividimos entre el Chino y la Guerra de las Galaxias. Entonces sí. era como gente que, en esencia, no le interesa, y está perfecto que no te interese. Sí. Como ayer todo el mundo estaba con eso, están todos con eso. Y mañana están todos con otra cosa. Con lo de mañana, sí. Y me parece que perdemos como cierta capacidad de disfrute, quizás no es el mejor disfrute. Porque nos forzamos a participar claro. de algo más allá de la identidad que tenemos cada uno para aportar. Nos convencemos de que la estamos pasando bien, pero hay algo que también ciertos procesos requieren un tiempo. Sí. Para poder profundizar en los mismos, digo, me parece que si hay algo que te cope, indagás mucho más allá de un fin sí. de semana en eso. Sí. E indagás mucho más para vos que para el afuera. Sí. ¿Me explico? Sí, pero, sí, sí, sí. Bro, volviendo al tema mínimamente, me baja en línea de no critiques a George, Giles de 18 años que descubrieron la película hace dos, cuando, hermano, me la vi 90 veces la película, entendeme que estoy haciendo un chiste y entendeme de qué lugar estoy hablando. Lo que se pierde es el contacto emocional, pero el tiempo este que vos pedís o que te parece interesante para poder establecer una unión sentimental con algo, una banda, una película, un disco, lo que sea, un programa de televisión, no es conveniente un sistema que necesita venderte todo el tiempo cosas sí. permanentemente. Entonces, ese tiempo no existe como tal y la gente anda siguiendo como si fuera sangre para cebar tiburones cualquier cosa de la semana. En el mismo día es como... Mirta, están todos con Mirta, no me quiero quedar afuera, todo el mundo está con Mirta, bardea a Mirta, bardea a Violeta, Star Wars, me conmovió Star Wars, me encanta Star Wars. Bueno, perfecto, la vida no está ahí. Evidentemente no lo están viendo, no te puedes forzar la emoción que no viviste. Lo lamento, cada uno tiene lo suyo, no se puede subir a todos los bondis. Una cosa es ser curioso, interesarse por muchas cosas, y otra cosa es que mañana viene acá un fanático del karate, nos habla dos horas y al otro día, karate es mi vida, el karate me cambió, karate, seguimos karate. Karate con todo. Eso es ser gilada. Eso es ser gilada. No estamos diciendo, no podés descubrirlo, llegaste tarde. No, descubrilo, llegá, pero andá con un progreso de la emoción lógico, no como, me cambió la vida la saga. ¿Qué te cambió la vida la saga? Con esa cara de cheto tarado que tenés, no te cambió la vida ninguna saga, imbécil. Se enojó, hablemos de la saga. Se enojó, Sebi. Ya si decís la saga, no tenés idea. Pero, evidentemente hubo uno en particular que te molestó. Sí, claro. Alambre. Alambre, de calidad cero. Vení, se va. Vamos a hacer una nota para calidad cero. Vamos a hablar de la saga. Estoy tratando de pensar quién era no, el que te no hizo... No, no lo conocés, es un Gil, un cuatro copas. Pero hablaba así. Bueno, la saga. Está enoja. ¿Fini lo conoce? No Fini lo conoce. Fini está Fini levantando la mano y dice... No, conoce gente así. Fini dice que lo conoce. A ver, acércate, Fini, a ver. Hola, ¿qué tal? Sí, yo sé de quién estás hablando. ¿Sabes? Bueno, ¿y es un tarado o no? No, para mí no es un tarado. No, no sabe de quién estoy hablando. Sí, sé. No sabe de quién estoy hablando. No, ¿sabés de quién estoy hablando? Sí, sé de quién estás hablando porque me hicieron referencia a vos, así que sé. No, porque hice varias... ¿Y qué, qué te dijeron? No, nada, solamente me dijeron que te habían tenido que entrevistar. No, porque hice varias notas. Ah, bueno. Sí, sí. Y hice varias notas y eran de calidad. ¿Eran todas para calidad cero? Sí. No eran todas para calidad... No, pero no se llamaba calidad cero, no, ¿eh? No, ya sé. Y eran... No, no, hoy es calidad cero. Calidad cero es espectacular. Eran, hice cero, varias notas, ¡me dio esa calidad cero! Y se va a calidad cero, después lo seguimos. Bueno, bienvenidos a calidad cero, vamos a bueno, tener todo lo se enojó, tenemos se una rampa para GTA para que puedan hacer todo lo que quieran. A lo que voy. Sí. Hoy vamos a hablar de la saga. Hablar de la saga, quiero hablar del asado. La saga. La saga. A lo que voy. La Guerra de las Galaxias, ahora en manos de Disney, convertido en un tanque 10 veces más, digamos, esto del Star Wars Run, sí, pero ahora va a ser las aventuras del ratón Mickey y del mono dudoso. Sí, olvídate, te van a vender hasta los sándwiches de mía de Star Wars. Está muy bien. Bueno, abrazo grande. El evento muy lindo. Del evento, evento muy lindo. ¿La pasaste bien? Sí, claro que la pasé bien. Estuvo hermoso. Bien. Fue... ¿Qué sentiste? Beautiful. ¿Sabes que dormí poco el fin de semana? ¿Por qué? Y esto, estoy medio obsesionado con el tiempo. O sea, lo veo a Guillo que ya se va y. Sí, está por dejar Guillo. Lo veo a Guillo a ver si. No, me acosté muy tarde, el de sábado a domingo me acosté muy tarde, no estoy acostumbrado a eso, fui a un cumpleaños de un amigo de mi novia. ¿A qué hora terminó?
5:30 de la mañana nos fuimos del lugar, porque nos fuimos porque nos pidieron que nos fuéramos. ¿Mm? Yo ya estaba en una situación que era, no me siento porque si me siento me quedo dormido, o sea, necesito estar de pie. Okay. No consumo esa cosa. Así. Estaba ahí y me fui, me acosté a las 7 de la mañana en casa, me acosté, me quedé dormido a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana estaba con los faroles prendidos. Me levanté y me fui a Caballito, yo vivo en Florida, me fui a Caballito, a mi barrio, a caminar por el barrio, con un café en la mano y un alfajor. Caminé por el barrio, volví a mi casa, mi novia seguía durmiendo. Sí, claro. Seguía durmiendo, se despertó, vimos un poco de televisión, vi fútbol. ¿Qué viste? ¿De fútbol? Sí, sí. River y Racing, agarré el final de River y Racing, apasionante. El gol sobre la hora. Apasionante, sí. Apasionante, realmente... El arquero no la debe por creer, lo que hizo Chichisola ayer, como el penal que atajó Chichisola. Chichisola. Buen nombre, Chichisola. No lo vi, el penal de Saja. El penal de Saja que lo le tiró a matar, como suele tirar Saja, y la encontró, se tiró para el mismo lado, la encontró en el aire, una muy linda tajada de un penal, y River le ganó a Racing en el último microsegundo de partido. Digo, le venía ganando, Racing lo podía empatar, con una mano inexplicable de un defensor de River, Rojas. Hizo así, volei. Bueno, un bloqueo de básquet hizo. Vi eso. No me acosté en todo el día. Y me acosté a las 12:30 de la noche. Dormiste un montón, entonces. Pa, no tanto. 7 horas, 6 horas. Sí, pero si le sumás las otras 3. Es claro. Poco, 10 horas entre 2 días. Uh-huh. Es poquito. Sí, la verdad que poquito. Poquito, casi nada. Es poquito. ¿Estás bien igual? ¿Estás bien igual? No te voy a contestar. Bueno, no te voy a contestar. Buen día, Samerani. Buen día, Mesuti. Buen día, Yelén. Volvió Yelén de las vacaciones. ¿A Yelén estuvo bien las vacaciones? Muy bien. Vení, acércate, tenés un micrófono. ¿Dónde fue? Hola. Hola. No, me fui a ningún lado. Me quedé en mi casa. Opa. Una semana era. Ah. ¿Qué tal estuvo? Muy bien. Encima mis amigos se fueron el fin de semana largo y yo no me fui. Eileen, es un bajón. ¿Qué hiciste entonces? Nada. Atuve bicicleta. Hice deporte. Aproveché para hacer cosas que no puedo hacer normalmente. Dicen que el mes que viene sacan las rueditas de tu bicicleta. No, ando sin rueditas. Bueno, perfecto. Ayelen, ¿volviste? ¿Estás en pareja? No, sí. Por eso no me fui de viaje, chicos. Está abierto el casino. No. Para quien quiera jugar unas... Siguen en venta las entradas, ¿eh? Vos no lo estás viendo porque estás mirando para acá, pero Mesuti está haciendo gestos de una vida sexual muy agitada en esta semana libre. No. Para nada, chicos. Para nada. No. Y me peleé y bueno, estoy peleada. Oh, ¿cocinaste algo? Vez, ¿cocinaste algo? Sí, brownies, pero de verdad, brownies. Copado. Pero de verdad, ¿qué es? Pero de verdad. Brownies. Che, de mentiras es. De vez en cuando para una fiesta también. No sé. Salieron muy ricos, tengo que admitir. Muy buenas. Pero de verdad. Bueno. Es espectacular. Impresionante. Sí, claro. Sí, demasiado. Gracias, Ayelen, gracias por esto, en serio. Pero de verdad. Pero de verdad, genial. Buen día a todos, está comenzando Gente Sexy.